Rasta y Gringo se encuentran promocionando su más reciente álbum llamado Los Cotizaos. Platiqué con el popular dúo que aseguran que ellos son el verdadero dúo de la historia. Solo quiero un beso de eso que me vuelva loco. Eso es el nombre del más reciente éxito de Baby Rasta y Gringo, tema que utilizaron para una buena causa. El video de un beso es una pareja que tiene síndrome Down. Con eso queremos llevar el mensaje de que amor, respeto e igualdad es lo que nosotros queremos para todos ustedes. Y no solo eso, pues las ganancias de las regalías que obtengan serán destinadas a una organización de niños con síndrome de Down en Puerto Rico. Los reggaetoneros están en medio de una intensa gira de promoción por los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, pero a lo largo de su carrera no han faltado las controversias, y ya que ellos son de los pioneros en el género, siguen asegurando que son los verdaderos dúo de la historia, pues recordemos que en su momento Wisin y Yandel tenían ese apodo. Así mismo es, pero nosotros pues salimos primero que muchos y nosotros somos el inicio y vamos a ser el fin. Está, eso me gusta. Oigan, muchachos. El inicio y el fin. También me aclararon que ese pleito con Wisin y Yandel es cosa del pasado, pues su más reciente colaboración con Wisin en el nuevo disco les permitió hacer las paces. Fue un momento donde, aunque llegamos al estudio para trabajar, fue el momento donde de verdad pues las indiferencias de nosotros pues se arregló y pues salimos en su disco de Los Vaqueros, que ya está a la venta también, y él sale en nuestro disco y ese es el más interesante. Cool. Y todos amigos y colorín colorado, ese pleito se ha terminado. Me encanta la idea.